Hoy estamos, hemos tomado la decisión a través del incumplimiento del señor intendente para los trabajadores municipales, una mesa de paritarias en el cual, en vez de ir progresando en lo que en las reuniones que vamos teniendo, vamos retrocediendo. Arrancamos con una reunión del 30% con cláusula gatillo, después salieron y dijo que sí, que iba a ver los números, que iba a averiguar. Hablamos de 160 pases a planta permanente, que está firmado del 2016, lo dijeron que sí, que con eso no había problema. Y después se empezó como a retroceder todo y todo para atrás, el 25% lo quieren dar, en el cual ya lo dieron un 10%, que es mentiroso, porque ese 10% ya veníamos cobrando un 7%, y en realidad lo puso 300 pesos de aumento. Quedaba un 20% que lo tenía que poner, ahora dice que no, que puede dar un 25%, y ese 25% de septiembre en adelante, de septiembre a diciembre, porque rotativo no lo puede dar, y nosotros no podemos cerrar, en el cual ni tampoco él, como intendente, me parece, puede negociar un aumento de sueldo en cuando están movilizando y están continuamente hablando de la economía y la situación de cada trabajador y los despidos que hay, en el cual te sentás en una mesa de paritaria y te sale diciendo que solamente te da un 25% de septiembre en adelante. Creo que superó y nosotros hemos sido orgánicos, hemos sido pacientes, mucha paciencia, y bueno, llegó todo a su límite de ahora en más. Lo que queremos es sentarnos a dialogar y no vamos a levantar la carpa hasta que no tengamos el último peso, el último compañero incorporado, y como también así las últimas categorías que les tengan que dar a los compañeros. Estuvimos 15 días, hace 15 días atrás, una reunión en la cual nos notificó que no tenía plata, que no podíamos dar más que el 25% y de septiembre a diciembre. Es lógico, no lo aceptamos, es una falta de respeto para los trabajadores municipales, en el cual estamos saliendo en condiciones nefastas, con los pocos recursos que tenemos, de compañeros municipales que tienen la camiseta puesta de la municipalidad, no son compañeros que están o van a marcar la tarjeta y se van para la casa, y creo que lamentablemente hoy por hoy, la situación de los trabajadores municipales de Cañuela, no lo podemos hablar de un 25% de septiembre a diciembre, es una falta de respeto total. Cuando se habla de una medida de fuerza, el único que tiene el poder para que se haga una medida de fuerza o no se haga una medida de fuerza es el Poder Ejecutivo. Esta carpa no la pusieron los trabajadores municipales, sino la pusieron por los incumplimientos del señor Intendente. O sea que el paro es la última herramienta que puede tener un trabajador municipal. Nosotros arrancamos con una carpa para no perjudicar al vecino de Cañuela y hoy hacemos una asamblea a las 11 de la mañana para que salgan los compañeros a trabajar y no perjudicar al vecino de Cañuela. Esto no lo queríamos hacer nosotros. Nosotros lo que queremos es tener una charla y queremos hablar como tenemos que hablar, con seriedad, con respeto y con mucha credibilidad. No estamos hablando a ver si podemos barrer una calle, estamos hablando del bolsillo del compañero, estamos hablando de la familia del compañero, de los hijos de los trabajadores municipales, y me parece que se tiene que hablar con un poquito más de seriedad. O sea que el paro no está descartado, pero si el intendente lo quiere hacer, seguramente lo va a hacer.